Elías, un mensaje liberó de siete mil. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se más será profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad.
e gran entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que la escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ved, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Gran
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. De redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención y vino la simiente que iría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. De ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecía a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas.
Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Amén, hermano. Señor Jesucristo le bendiga. Les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por habernos reunido nuevamente, Señor. No de nosotros mismos, sino hay un abismo que clama otro abismo y eso eres tú, Señor. No manifestando con estos cinco sentidos del cuerpo, tampoco del espíritu, Padre, sino esa alma, esa fe que está ahí guardada, Padre. Tú desde un comienzo mostraste tu programa para que nosotros podamos ver en este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Siendo la novia, como el tipo de Juan, desde Apocalipsis 10, tú dijiste, vio el ángel. Juan estaba mirando lo que tú estabas mostrando. Cuando Juan dijo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, oh, qué privilegio para nosotros. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Lo mismo fue que dijiste tú a Daniel. En Daniel 12:9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, pero tú en este último tiempo, Apocalipsis 10:7 vino a la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Padre. Y este mensaje ha rodeado por todo el mundo. Siete veces ha manifestado el profeta Elías, oh Padre, razón que dijiste tú en Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor, al manifestar tu Santo Espíritu en estos últimos tiempos, Señor, en estas últimas horas, oh Padre. Ya no hay más tiempo, Señor. Todo se ha dado cumplimiento.
la última promesa, Señor, que tú enviaste es Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro. Y va a ser muy amarga. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos en esta palabra que es vida eterna, muchos se alejarán. Aún familiares, aún los grandes vecinos, los amigos. Es ahí cuando nos manifestamos profetizando nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reinos, oh Padre. Ese es el privilegio, esa es la promesa de este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias. Al mismo tiempo, la Biblia dice que tú enviaste también el espíritu de sabiduría en este último tiempo, así como la unción del águila, oh Padre. Entonces, águilas en este último tiempo. Personas con percepción profética lo captarán esto, lo que estamos estudiando, manifestando tu palabra en estos últimos tiempos, Señor. Este compañerismo grandioso, este compañerismo que tú nos has dado, que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Entonces, queremos hacerlo de una manera que se manifieste el mismo Espíritu Santo en cada uno de vosotros, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos, Señor, este compañerismo a través de la lectura de los mensajes, Señor, gloriosos mensajes, glorioso tiempo que vivimos, oh Padre. Te lo pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu. Está aquí, Señor, en tu palabra. Solo tenemos que posesionar en tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con la lectura del mensaje La Palabra Inefable de Dios, predicado en Chicago, Illinois, el 6 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 40 al 43. Párrafo 40. Nuestro amado Padre Celestial, mientras llegamos al final de este pequeño mensaje entrecortado, como una parábola, pero permite que la gente, Señor, se lo lleve a casa con ellos y lo reflexionen en su corazón. Y sabiendo que podemos descansar seguros de que estamos edificados con material sacado de la Biblia, que cada plan de nuestra salvación proviene de, así dice el Señor, y sabemos que estamos correctos. Y luego, Padre, pido que en vindicación de esto que he dicho, de que no hay otro, ningún otro camino bajo el cielo, ni otro bajo el cielo, dado a los hombres en que puedan ser salvos, solo por medio del nombre del Señor Jesús, quien fue la expansión entre los cielos y las tierras al ser expandido allá arriba. Él es la torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Te agradecemos, Padre, de que hemos hallado esto. Y ahora ruego que nos bendiga esta noche. Párrafo 41. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si habría alguien aquí que diría, hermano, predicador, yo creo eso, cada palabra de eso. Pero yo he edificado mis teorías. Tal vez en otro lado, en mi automóvil, pensaba en pagar la casa y educar a mis hijos. Eso es legítimo, mi hermano. Eso es bueno. Eso no tiene nada que ver con su salvación eterna. Oh, me uní a la iglesia, hermano Branham, pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Jesús nunca le pidió a nadie que se uniera a una iglesia. No, Señor, pero usted dice, en lo que se refiere a nacer de nuevo. Bueno, Jesús dijo, al menos que nazca de nuevo, usted no entrará en el reino. No importa a cuántas iglesias pertenezca, qué tan bueno sea, cuánto ha contribuido a la iglesia, a cuántos otros ha llevado a la iglesia y qué tan duro ha trabajado en los círculos de la iglesia. Eso no tendrá nada que ver con eso. Él dirá, ni siquiera te conocí, a menos que un hombre nazca de nuevo del espíritu y del agua. De ninguna manera entrará en el reino.
Si levantan su mano hacia Dios en este momento y dicen, Dios, yo no he aceptado esto, pero realmente lo quiero en mi corazón. Quiero que usted, hermano Branham, ore por mí. Y Dios, quiero que tengas misericordia de mí mientras levanto mi mano a ti. ¿Levantarían su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted. Sí, simplemente muchos, muchos han levantado su mano. Ahora recuerden ustedes, no hacen eso en vano. La veo, hermana, usted no hace eso en vano. Párrafo 42. Ustedes no pueden, no pueden hacer un movimiento hacia Dios sin que Él les diga lo que hagan. Ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Hay algo que les dice que lo hagan. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, vendrá a mí todo lo que le fueron dados. La taberna pudiera haberles tenido mucho tiempo. La vieja y fría iglesia formal pudiera haberles tenido mucho tiempo. Es posible que hayan escuchado un evangelio social. Se les haya negado la eficacia de ello durante un largo tiempo, pero no se preocupen, están llegando a Cristo si creen. Él está aquí para hacerlo, y al levantar la mano y aceptarlo, diga, Dios, ten misericordia de mí, ahora vengo levantando la mano, lo único que sé hacer, Dios le bendiga, vaya. Se levantaron muchas manos más que en este momento, recuerden, pero yo ni siquiera veo su mano, pero él la ve. Él sabe todo al respecto. ¿De qué tipo de material están construidos? Metodista, bautista, católico, presbiteriano, luterano, pentecostales, nazareno, peregrinos de Santidad. Si no están construidos con material bíblico, las tablas clavadas por el Espíritu Santo, será mejor que arranquen las tablas. Constrúyanse bien. Ustedes creen que Él oye mi oración. Creen que Él puede abrir los ojos de los ciegos a través de la oración. Sin lugar a duda, puede conocer cada pensamiento que hay en su corazón. Y hacer la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, parado aquí en nuestro medio. Entonces levanten sus manos hacia Él. Ofreceré oración por ustedes. Muy bien. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Párrafo 43 y último. Nuestro Padre Celestial, al hablar de la palabra, en algún momento es difícil para el árbol cerrarlo, darle forma y podarlo, pero debe ser así para que produzca fruto. Así que rogamos, amado Padre Celestial, que cada persona, esta docena de que alzaron sus manos para aceptarte, que tú pongas su nombre en este momento en el libro de la vida del Cordero. Inscríbelo, entre corchetes, grábelo, escúlpelo. En medio del aire, en esa mano que fue clavada en el Calvario, concédelo, Señor, y que ninguno de ellos se pierda, que cada uno de ellos llegue a salvo, que puedan venir plenamente de todo corazón y recibir el Espíritu Santo en sus corazones y que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Concédelo, Padre, que el Espíritu Santo haga esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 44 al 49. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, la palabra infalible de Dios. Párrafo 44. Eso es muy hermoso que quiero cantarlo una vez con ustedes, todos ustedes juntos. ¿Cuán tiernamente vamos a cantarlo ahora juntos? ¿Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí? Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Hay una carretera. Todos los vengan a la carretera. Cansados, venid.
cuán tiernamente nos está llamando. Oh, pecadores, venid. Les aman a Él. Venid, venid. Oh, cómo les gustaría oír eso en la hora de su muerte. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh, pecadores, venid. 45. Ustedes saben, esa es la clase de espíritu que amo. Ese suave y tierno espíritu del Señor Jesús. ¿Acaso no aman ustedes eso? Simplemente parece que les restriega el corazón a uno cuando entra. Suavemente, tiernamente, Jesús está llamando. Me encantan esos cantos antiguos, los viejos himnos de la iglesia. Me gustan más que mucho de esto aquí, bailando y cosas que tenemos hoy en día. Solo soy un predicador chapado a la antigua. De alguna manera me encanta la manera antigua. Más cerca, mi Dios, de ti, roca de la eternidad. Fuiste abierta para mí. Todos esos antiguos cantos famosos. Creo que fueron inspirados cuando el escribano los escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿No creen eso? Yo he observado a esos cristianos ancianos al momento de partir, ver que se les ilumina el rostro y decir, puedo verlo a él, hermano Branham. Levantarlos en mi brazo de esta manera. ¿Puede todavía ver, hermano? Sí, él es maravilloso. Ir a su encuentro. Yo amo eso. ¿Cuántos recuerdan a Paul Reeder? Seguro lo recuerdan. ¿Recuerdan lo que dijo cuando se estaba muriendo? ¿Cierto? Recuerdo las últimas palabras de D.L. Moody. Abraham Lincoln. Muchos de esos hombres. El final cuenta la historia. 46. Ahora, amigo cristiano. Nuestro tiempo es fugaz. Es muy tarde ahora. Me doy cuenta. Yo voy a ser responsable en el día del juicio por mi ministerio. Dios me dio este ministerio para ganar almas. La sanidad divina no es solo para la sanidad del cuerpo. Es para atrapar almas. ¿Ven? El cuerpo puede ser sanado. Se enfermará de nuevo, cierto. Y tiene que morir. Pero esa alma, una vez nacida y conectada en el reino de Dios, tiene vida eterna, sempiterna. ¿Cuánto transcurran eones, eones de tiempo? Seguirá siendo lo mismo. 47. Ahora, ¿qué si esto fuera todo lo que tuviésemos? Eso sería suficiente. ¿No es así? Correcto. Ahora, quiero que todos los que levantaron sus manos a Cristo esta noche, tan pronto termine el servicio de sanidad, quiero que se reúnan alrededor del altar. Yo creo que ustedes se irán al cielo si murieran en este instante. Yo lo creo. Pero para que se fortalezcan, escuchen lo que dijo Jesús. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que él dijo. Eso no es solo emoción o una sugestión mental. Eso es cuando ustedes lo creen verdaderamente. 48. Lejos en las montañas de Kentucky, predicando, viendo una camisa vieja, con parches en el parche y apestoso a sudor, un par de ojos grises de acero y cabello cayendo por su cuello, que necesita afeitarse, camina y con lágrimas en sus ojos, levanta la mirada y toma mi mano y dice, predicador, lo digo en serio, hermano, usted puede confiar en eso. Está allí, algo sucedió. Ese individuo que les habría disparado en lo que se les cae el sombrero. Sí, señor. Ahora daría la última gota de sangre que le queda por usted. Correcto, sinceridad. Nosotros en la ciudad nos podemos almidonados. Estamos tan así. Bueno, iré con el doctor Jones. Tengo mi nombre en el libro en aquel lugar. Eso no les hace ni una pizca de bien. Eso es correcto, a menos que su nombre esté escrito allá arriba. Correcto. Ustedes deben tomar el material de Dios, la palabra de Dios. A menos que un hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará. De ningún modo puede ver. Párrafo 49. Ahora estamos muy agradecidos con Dios en su palabra. Eso es verdad. Ahora, su palabra dice,
Esto es lo que su palabra dice. Veamos lo que dice. Veamos si tenemos edificada la iglesia con el material correcto. Él dijo que en los últimos días derramaría de su espíritu y los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. En sus siervas y siervos derramaría de su espíritu en aquel día. Él mostraría señales en el cielo y abajo en la tierra. Y Jesús, antes de irse, entre paréntesis, en San Juan 14:12, dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, mayores que estas hará. La palabra mayores allí significa más. Ustedes saben, búsquenlo en las traducciones. Se dan cuenta que es la palabra hebrea original, significa más. Uno no podría hacer mayores. Él levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo lo que se podía hacer. ¿Ven? Por lo tanto, ustedes no pudieran hacer más en cantidad, pero pudieran hacer más en calidad, porque el Espíritu Santo se va a propagar por toda la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, párrafo del 50 al 54. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, la palabra infalible de Dios. Este mensaje predicado el 6 de abril del año 1956. Continuamos a partir de los párrafos 50. Y ustedes saben, esta noche los incendios de avivamientos están en cada colina, en toda nación. Es una cosa universal. Jesús viene. Él prometió esto en el último día y dijo otra cosa un poquito. Entre paréntesis, piensen en esto. El mundo no me verá más. Eso es demasiado de eso. 78%. Si tuviéramos todo el mundo reunido esta noche y Cristo viniera aquí y lo llevara a cabo, habría por lo menos el 80% que sería diciendo, yo no lo creo. Eso es correcto. Es una telepatía o algo así. Ellos no lo creerían. Él dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No solo a través de la edad de los apóstoles, no a través de la edad de Wesley, no a través de la edad luterana, pero en todas las edades hasta el fin del mundo. Amén. Párrafo 51. Entonces, cuando el mundo comienza a llegar al final, el clímax más grande, sobrenatural, al final de cada empalme del tiempo siempre ha habido milagros y cosas que suceden, pero ahora es el más grande de toda la historia del mundo. ¿Qué está a punto de suceder ahora? ¡Oh, es maravilloso! Y pensar que la vida pronto terminará y nosotros tenemos la verdad absoluta de la Biblia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha resucitado de entre los muertos y Él está aquí con nosotros. Él no está muerto, pero está aquí, aquí con nosotros esta noche. Y ahora para ustedes recién llegados, le pido a Dios que se dé a conocer a ustedes si están por primera vez en la reunión. ¿Cuántos están aquí por primera vez que nunca estuvieron en una reunión antes? Muchos de ustedes, Dios le bendiga, estamos contentos de tenerlos. Párrafo 52. Ahora, ¿ven dónde coloqué el Evangelio? Que no hay poder en ningún hombre para sanar, no hay poder en ningún hombre para perdonar los pecados. Ya fue hecho, es una obra consumada. Pero si Jesús mismo estuviera parado aquí esta noche, ustedes le pedirían que le sane. Él diría, hijo mío, ¿no puedes creer que yo hice eso? Yo fui herido por tus transgresiones. Con mis llagas fuiste sanado. Ven, ustedes fueron sanados. ¿No pueden creer eso? Entonces, ¿qué más pudiera él hacer? Al ser el maestro de todos los videntes, el Señor del cielo, él pudiera decirles algo, alguna otra cosa sobrenatural que ustedes reconocerían. Eso sería escritural y sabrían que fue él, como lo hizo con aquellos en Emaús. Pero él mismo dijo, yo no hago nada excepto que el Padre me lo muestre primero. Lo que veo que hace el Padre, eso hago yo igualmente. Él sabía que las personas vendrían a él, vinieron a él y le hablaron por un momento. Él sabía exactamente dónde estaban sus problemas. ¿Es correcto eso? Él le dijo a una mujer un día cuál era su problema, sentado allí, y ella dijo, bueno, esta es la señal del Mesías.
No sabemos quién eres tú, pero sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? La mujer junto al pozo, él le dijo acerca de ella. ¿Dónde estaba su problema? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho, ven. Y cuando Natanael vino a Jesús después de que Felipe se fue y lo llamó, y él era un creyente muy leal, pero él no podía creerle a Jesús. Él dijo, ahora mira, de Nazaret puede salir algo bueno. Dijo, ven y ve. Párrafo 53. El pequeño pastor de ustedes que está aquí, quien ha estado tan estremecido, el hermano José, hoy caminando abrazados por la orilla del mar o en la orilla del largo, él dijo, hermano Branham, mi corazón apesadumbrado, mi gente, Chicago, quiero verle sacudido. Yo nunca se lo dije. Le dije, hermano Madson, quiero decirle algo. Tal vez no va a creer esto, ven. Tal vez no lo crea, pero la cosa por lo que ha orado y ha luchado en su almohada por la noche, las lágrimas que ha derramado, las oraciones y los largos ayunos que ha tenido con sus manos en alto y algo ardiendo en su corazón. ¡Oh, Dios, haz algo por Chicago! ¡Haz algo! Yo sé, ya se ha hecho. Él dijo, pero hermano Branham, yo quiero ver a Chicago siendo sacudido. Y yo dije, ha sido sacudido. Así es, ha sido sacudido. Y yo dije, la Biblia dice todos los profetas hablando de la venida del Señor. De Juan el Bautista de todo monte sería bajado. Todo el valle sería alzado, todos los caminos ásperos serían allanados. ¿Y qué pensó esa gente? Oh, los ángeles bajarán y ellos tocarán los tambores y las bandas, ¿y qué tiempo tendremos allá? ¿Pero qué fue eso? Un viejo pequeño profeta de cara velluda salió del desierto con la barba crecida como uno de estos gusanos velludos. Tenía un gran trozo de piel de oveja envuelto alrededor de él y una faja de cuero. Medio vestido, predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ni siquiera traía zapatos. Estaba parado con los pies descalzos, el barro chapoteando entre los dedos de los pies en las orillas fangosas del Jordán. Y eso es lo que la Biblia llamó grandioso. Eso es correcto. Párrafo 54 por último. Pues yo dije, incluso los árboles palmearon, las hojas lo hicieron. Y dije, las montañas saltaron como corderitos cuando supieron que esto estaba ocurriendo. Pero vean lo que el hombre llama grandioso, Dios lo llama insensatez. Lo que el hombre llama insensato, Dios lo llama grande. Chicago ha sido sacudido una y otra vez, correcto. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Oh, solo obedezcan a Dios. ¿Cómo puede un hombre venir a menos que Dios lo llame? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 55 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, la palabra infalible de Dios. Párrafo 55. Anúncielo en el periódico. Si esta noche se levantasen 5 muertos de la tumba, y mañana por la mañana obtendríamos tanto así de espacio en el periódico sobre eso. Bien atrás en alguna parte. Eso es correcto, seguro. El mundo conoce lo suyo. ¿Qué creen que obtendría Jesús esta noche si viniera aquí y levantara un cierto número de personas muertas? Eso es lo que él obtendría, así como obtuvo en los. ¿Qué diría la gente, los así llamados cristianos, que van a estos grandes lugares ortodoxos y no creen en la sanidad divina y solo pertenecen a la iglesia? ¿Qué dirían ellos? Es una especie de truco, es telepatía mental. Párrafo 56. Dijeron lo mismo de él en aquellos días. Dijeron, él es Belcebú, él es un adivino. No escuchen nada al respecto. Manténganse alejado de eso. Si alguien simpatiza con ese grupito de él, pues lo excomulgamos. Pero la Biblia dice que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Los pobres fueron a... Es igual esta noche. Diré esto. Mi hermano, Chicago ha sido sacudido. No se preocupe.
hermano Maxon. Dios bendiga su corazoncito. Usted ha llorado muchas noches y orado, y lo he visto ayunar hasta verse ojeras bajo sus ojos. No se preocupe. Su recompensa está esperándole allá arriba de la escalera. Correcto. Pero Chicago simplemente no lo ve. Yo no, al verlo de la forma natural, yo tampoco podría verlo. Pero cuando uno lo mira más allá en esa dimensión, uno ve de qué se está hablando, ¿ven? Se ha hecho más Dios. Ningún hombre puede venir hasta que el Padre lo llame, ¿ven? ¿Por qué Natanael se fue corriendo allá, Felipe, y trajo a Natanael? ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven? Uno de ellos. Párrafo 57. Ahora, Jesús resucitó de los muertos. Él está aquí. Si tienen ojos, que puedan ver. Si tienen oídos para oír, que lo puedan oír. Pero si no tienen, no pueden. Así que, oremos. Padre Celestial, ruego para que haya muchos aquí esta noche que lo verán, lo oirán, y que caiga en lo profundo de sus corazones y que ellos crean, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 58. Muy bien. Él repartió que ahora son 100 con la letra D. Hay 100 tarjetas de oración repartidas en D. De 100, tarjetas de oración con la letra D. Anoche llamamos la primera parte. Llamemos la última parte esta noche. Tuvimos, ¿cuántos había en la línea anoche? 15, cierto. Alrededor de 15. Casi son todos los que puedo abarcar en una noche. No quiero que se paren en vano. Quizás no llegue a tantos así. Haré lo mejor que pueda, pero tomemos... Eso sería de 85, 85, 95, 85, de 85. ¿Quién la tiene? Levante su mano. ¿Tiene alguien la de 85? ¿Se pone de pie? 85, 86. Levante su mano. 86, alíñese por allí. 87, venga por aquí, señora. 87, muy bien. 87. 88, muy bien, hermano, aquí a la derecha. 89, de 89, no vi su mano. De 89, muy bien. 90, ¿quién tiene de 90? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Permitan que esas personas se alineen aquí. Y ahora, mientras se están alineando, y los ujieres, hermano Wood, si los ayuda un poquito allí, usted y su hermano, algunos de ustedes, así pudiéramos apresurarnos y reservar el tiempo, quiero hablarle a la audiencia. Párrafo 59. Ahora, quiero que miren en esta dirección solo un minuto. Ahora, especialmente a los recién llegados, quiero decir esto. Si Jesucristo... Si mi evangelio que predico de su palabra es la verdad, entonces, ¿cuántos creen que la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Lo creen? Muy bien. Entonces, ¿cuántos saben esto? Que Jesucristo, entre paréntesis, ahora estamos hablando de él ayer, cuando estuvo aquí en la tierra, de lo que es y de lo que alguna vez será. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el Hijo de Dios manifestado, Dios manifestado en carne, siendo Emmanuel, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos saben que él no reclamó ser un sanador? Veamos sus manos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que él no era un sanador? ¿Cuántos saben que la Biblia dice esto? No soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Cuántos? Muy bien. Entonces, él no reclamó ser un sanador. Párrafo 60.
¿Cuántos saben otra vez esto? Que cuando Él estuvo aquí en la tierra, hizo esta declaración y dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Veamos. Entonces, cuando Jesús, eso es San Juan 5:19, cuando Él pasó por ese estanque donde yacían todos esos lisiados y ciegos y cojos allí, Él fue hacia un hombre. El Padre le había mostrado dónde estaba este hombre y fue a este hombre. Él sabía que Él había estado enfermo todo este tiempo, 38 años, y entonces Él le dijo que Él estaba sanado. Y Él levantó su lecho y caminó. Y los judíos lo encontraron y lo interrogaron al respecto, siendo sábado y demás. Pero Él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Entonces, ¿creen ustedes que Él estaba lleno de misericordia? ¿Lleno de compasión? ¿Tenía misericordia de la gente? Entonces, ¿cómo podía Él tener misericordia de la gente y pasar por todos esos cojos, ciegos, paralíticos, cojos y afligidos y no sanarlos? Porque ellos no saben. Ustedes no sabrían lo que significa la misericordia, lo que significa la compasión. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 61 al 67. Dios les bendiga, hermanos. Continuando la palabra infalible de Dios. Párrafo 61. Como siempre he dicho sobre el amor, hay dos tipos diferentes de amor. ¿Creen eso? Algunas personas los confunden, como algunas personas en ser nacidas del Espíritu Santo. Lo confunden con el nuevo Espíritu que Jeremías dijo, que Dios dijo, que en los últimos días escribiré mi Espíritu sobre sus corazones. Escribiré mi ley en su corazón y les daré un Espíritu nuevo. Y luego dijo, les daré mi Espíritu. Y muchas personas reciben el nuevo Espíritu. Bueno, ustedes tienen que tener un Espíritu nuevo. No pueden llevarse bien con su prójimo, y mucho menos con Dios. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que tener un Espíritu nuevo antes de que puedan llevarse bien con el Espíritu Santo. A veces cuando reciben el Espíritu Nuevo, piensan entonces que tienen el Espíritu Santo, pero no es, es el Espíritu Nuevo. El Espíritu Santo testificará de Jesucristo, pero si solo se unieron a la iglesia, fueron y supieron que tenían que hacer lo correcto, eso solo es un Espíritu Nuevo. Ese es un Espíritu que Dios les dio, pero no su Espíritu aún. ¿Ven? Uno entra en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el bautismo espiritual en el cuerpo de Cristo. Entonces ustedes están seguros con Cristo. Él no amputa brazos, piernas u ojos, ni nada de su cuerpo. Él es perfecto. Y usted no puede ser perfecto, pero mientras esté en Cristo, usted es perfeccionado por su sufrimiento vicario y muerte en la cruz. Dios no ve sus pecados. Él no ve más que una persona perfecta, el cuerpo de Jesucristo. Él no puede hacerlo. Esa es la razón por la cual Balaán, el profeta asalariado, pensó que seguramente Dios maldeciría a Israel, porque miraba las cosas que ellos habían hecho mal. Pero él falló en ver la roca herida y la serpiente de bronce yendo delante de ellos, haciendo expiación. Dios no podía ver a través de la expiación. Su sangre que respondió en su lugar. ¿Ven? 62. Muy bien. Ahora miren en esta dirección y crean. Un día Jesús iba pasando por en medio de una multitud. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿por qué se toma tanto tiempo?
es mejor que entiendan bien una cosa, a que mastiquen un montón de cosas al azar y no las entiendan. ¿Ven? Vean, Jesús estaba atravesando una multitud de personas y todos estaban a su alrededor. Y una mujercita tocó su vestidura y se alejó y se escondió en la audiencia. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Ahora, él no sintió eso en el borde de su vestidura. Toquen el dobladillo de su falda, en la parte de abajo, y averigüen si lo sienten. O su abrigo, en la parte de abajo, y vean. Dejen que alguien toque el abrigo y vean si lo sienten. Claro que no, pero él lo sintió. El toque que ella hizo sobrenaturalmente fue su fe la que lo tocó a él. Ahora, escuchen con atención, que no se les pase por alto. Su fe lo tocó a él. Él dijo, ¿quién me tocó? Todos lo negaron. Ella también lo negó. Todos lo negaron. ¿Quién me tocó? Nadie sabía. Él dijo, pero alguien me tocó. Dijo, yo me debilité. Virtud salió de él. La virtud es fuerza. Yo me debilité. Todos lo negaron. Y Pedro dijo, Señor, ¿quién te tocó? Pues la multitud te está tocando. Pero ese fue un toque diferente. Finalmente, siendo el rey y señor de los videntes, él miró a través de la audiencia hasta que encontró a la mujer y dijo, tu fe te ha salvado. El flujo de sangre. Entonces ella corrió y se postró a sus pies y lo confesó todo. ¿Cómo lo había hecho? Él dijo, hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado. 63. Ese fue Jesús ayer. Ahora, si ese fue Jesús ayer y él tiene que ser el mismo Jesús hoy, si la Biblia es la verdad. Y sabemos que lo es. Entonces, ¿cómo pudiéramos tocarlo a él hoy? Dicen, hermano Branham, usted dijo que era fundamentalista. ¿Qué hay de las escrituras para eso? La Biblia dice que él es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Entonces, si la fe de esa mujer pudo tocarlo en ese entonces, ¿qué estaba ella tocando? No a Jesús. Ella tocó su ropa. Pero, ¿qué es lo que ella tocó realmente? Ella tocó a Dios. Y Jesús no sabía quién había sido. El Padre no le había mostrado eso. Pero ella sacó de Dios su deseo. Y Jesús era el portavoz de Dios. Así que él le habló a ella. Lo que ella hizo y cómo lo hizo, y le dijo que ella había sanado. Ahora, Jesús se ha ido y está sentado en la presencia de Dios con su propia sangre, como un sumo sacerdote. Ahora, él tiene que usar a su iglesia esta noche como portavoz. ¿Es correcto? No piensen lo que han de decir, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Padre que mora en vosotros. Él habla. Entonces su fe toca a Dios. 64. Y las personas nacen en el mundo, algunos para ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios los pone en la iglesia, ¿cierto? Entonces, él tiene personas que pueden predicar el evangelio, enseñar la palabra, ser misioneros. Un apóstol es un misionero. Las dos son la misma palabra. Uno que es enviado. ¿Ven? El por qué desean ser llamados misioneros no lo sé. Un misionero es un apóstol. ¿Y cómo fueron enviados? Y todos estos, Dios los ha puesto en la iglesia. Entonces, ¿cómo se le toca a él? 65. ¿Cómo lo tocan ustedes a él? Ustedes dicen, oh Padre Celestial, estoy enfermo en mi corazón, necesito, oh, yo creo que Jesús murió por mí y
Su sangre fue derramada en el Calvario. Él fue herido por mis transgresiones. He confesado eso y yo te creo. Y por sus llagas estoy curado. Y dicen que esa sangre está delante de ti, que Él es el sumo sacerdote que hace intercesiones en base a mi confesión. Y yo confieso que te creo. Ahora, gran sumo sacerdote, ¿puedo tocarte para que te compadezcas de mis enfermedades? Quiero ser sanado para tu gloria. Habla. Entonces, Él habla a través de su siervo. Voltea hacia usted. Usted que tenía tal y tal cosa. Usted allá atrás. Usted allá arriba. Que tenía tal y tal cosa. Ha estado sufriendo con cierta cosa durante un cierto tiempo. O algo así. O si han hecho esto o aquello. O lo que sea. Tu fe te ha sanado. ¿Qué hizo eso? Su fe nunca tocó al predicador. Tocó a Cristo. Cristo obró por medio del Espíritu Santo para ustedes. El predicador no sabía lo que estaba diciendo. Fue el Espíritu Santo hablando. ¿Lo creen? Ahora, eso es para ustedes. Al resto los llamaron aquí. Muy bien. 66. Permitan que la dama venga. Ahora sean. Voy a preguntarles una cosa, amigos. Le voy a pedir a los hermanos que me dejen parado aquí poco tiempo. Recuerden, es otro mundo, justo ahora. ¿Creen ustedes que en esta sala hay ángeles que no pueden ver con sus ojos naturales? ¿Creen que Dios está aquí? Bueno, usted puede probar. La electrónica puede demostrar que la televisión está en esta sala. ¿Creen eso? Ustedes no la ven. Las voces a través de la radio están en esta sala, desde un transmisor. ¿Es correcto? Pero nosotros decimos que hay un Cristo resucitado que está vivo y nosotros solo somos su transmisor. Entonces, si Cristo está en la habitación y Él es el Dios de la raza humana, seguramente Él tiene alguna manera de contactar a sus seres. ¿No lo creen así? ¡Claro que Él lo hace! Ahora, Él está aquí. Ahora, sean reverentes, estén en oración, siéntense tranquilos. No se muevan, solo estén quietos, por favor. Durante los próximos 15 minutos, ellos despedirán a la audiencia, probablemente en los próximos 15, 20 minutos, pero no se muevan, sino siéntense y estén. No piensen en nada más que en Cristo. Solo digan, oh Señor Jesús, yo te creo, y tal vez el Padre tendrá misericordia de ustedes. Confío en que lo hará. Ahora, sean reverentes y estén en oración. Y para terminar, el párrafo 67, la palabra infalible de Dios. Ahora, aquí está parada una mujer. Quiero que me mire un momento, hermana. Somos desconocidos el uno para el otro, me supongo, pero Dios nos conoce a los dos. Yo no la conozco, y usted no me conoce, pero Dios nos conoce a ambos, ¿correcto? Y usted es solo una mujer que le dieron una tarjeta de oración, ya sea anoche, o esta noche, y cuando un número fue llamado, ese era su número, y usted acaba de subir aquí. Es todo al respecto, ¿correcto? Nunca la he visto, nunca la he conocido, y nunca me conoció. Probablemente nacimos a millas de distancia y años aparte, y esta es nuestra primera vez que nos encontramos, pero hay alguien aquí que la conoce, hay alguien aquí que me conoce a mí. Usted es una mujer, yo soy un hombre. Usted es una cristiana, yo soy un cristiano. Y el Espíritu entre nosotros es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu está tratando, usted está tratando de contactar a ese Espíritu por algo. No sé lo que es. Tal vez sea por finanzas. No tengo ni idea para qué está usted aquí. Dios lo sabe. Él sabe qué es lo que usted necesita en este gran universo. Yo no, pero si Jesús resucitó de entre los muertos y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 68 al 71. Amén, hermanos.
Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. La infalible palabra de Dios. Párrafo 68. Una vez una mujer se acercó a él para sacar agua en San Juan 4. Y Jesús dijo, dame de beber. Se preguntan por qué quería él tener una conversación con ella para contactar su espíritu. Y él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos, que tengan algún trato entre sí. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daré agua que no vienes aquí a sacar. La conversación continuó acerca de dónde adorar y así sucesivamente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contactando su espíritu. Él estaba en su camino a Jericó, pero subió . Se preguntan por qué quería él tener una conversación con ella para contactar su espíritu. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos o que tengan algún trato entre sí. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y yo te daré agua que no vienes aquí a sacar. La conversación continuó acerca de dónde adorar y así sucesivamente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contactando su espíritu. Y estaba en su camino a Jericó, pero subió por Samaria muy arriba en las colinas, lejos de Jericó, porque el padre le dijo que subiera allí. Él se sentó y despachó a sus discípulos, porque el padre le había dicho así. Él dijo que no hacía nada hasta que el padre se lo mostrara. Ahora entonces la mujer, después de hablar con él halló dónde estaba su problema. Y él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, es correcto, tiene 5. Ahora, ¿qué dijo ella? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo? Párrafo 69. Ahora, si él es, esa fue la señal del Mesías, Cristo, ¿cierto? Y si esa fue la señal del Mesías, entonces esa es la señal del Mesías. Ahora, ¿qué dijo el mundo al respecto? ¿Qué dijo la iglesia al respecto? Dijeron, él es un espiritista, él es un demonio, Belcebú. Pero ¿qué dijo ella? Él es el Mesías. ¿Qué dijo Natanael cuando él le dijo? ¿Qué dijo Pedro cuando él incluso le dijo su nombre? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, eso es lo mismo. Ahora, hermana, usted solo puede decirlo.
y si es hecho, no, no digo que lo será, pero si lo hace, esa será una señal para usted y una señal para esta iglesia de que Jesucristo está vivo esta noche y yo y no muerto. Él está vivo. Eso no la sanará. Se requiere su fe, él en él, para que la sane. La sanidad solo viene a través de su fe individual en él o su deseo en él para lograr lo que usted quiere, pero él puede hablar a través de mí y no sabiendo yo nada de usted. Se requerirá lo sobrenatural para hacerlo. Eso es correcto. Párrafo 70. Ahora, confío en que él publicó. Ahora, confío que el público entienda esto y que sean muy reverentes, porque yo sé que el Espíritu Santo está viniendo desde mi lado derecho en este momento. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo mismo en su nombre, para su gloria, para que la gente pueda saber que Jesucristo todavía está vivo después de 1900 años y que será el mismo para siempre. Y el público todavía puede escuchar mi voz. Veo que mujer se está alejando y ella está muy nerviosa, extremadamente perturbada, y su nerviosismo son nervios de miedo. Ella está asustada y ella siempre es asediada por esas cosas. No pueden hallarlo. Incluso los médicos que lo causa, ellos no saben lo que es. Y este mismo día ella ha estado en algún lugar por esto, y eso fue un hospital, y ella ingresa al hospital y le toman radiografías, y las radiografías son de la columna vertebral y de las piernas, de modo que el médico intenta descubrir qué le pasa a la mujer. Esa es la verdad. Así dice el Señor. Ahora, lo que sea que se le dijo fue la verdad. ¿Fue así? La hermana dice, sí, sí, lo es. Levante su mano, entre corchetes, esa es la verdad. Entonces Jesús resucitó de entre los muertos. Las últimas palabras que él dijo cuando ascendió, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay algo aquí que la conoce. Eso es correcto. Hay algo aquí y ahora puedo decirle dónde está su problema. Es un espasmo en los nervios. Eso es exactamente correcto. Cierto. Se siente aliviada, ¿verdad? Porque está sanada. Su fe la ha sanado. Amén. Ahora siga su camino. Ahora vea, yo ni siquiera la toqué. Su fe la sanó. Ahora usted sabe que él ha resucitado de entre los muertos. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. No dude. Párrafo 71, por último. ¿Cómo está? Somos desconocidos el uno para el otro.
Me supongo, señora, no nos conocemos. Y luego otro cuadro del momento que les estaba citando. Una dama de color, hombre blanco, y era un judío y una samaritana, entre Jesús y una mujer samaritana. Y había un problema racial en aquellos días y siempre lo ha habido por el color de la piel de una persona, pero Jesús le hizo saber a ella que no había diferencia en Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso es correcto. Todos de la descendencia de Adán, correcto. Los países en los que nos criaron nos cambiaron de color. Eso no tiene nada que ver con nuestro Creador. Él es el Dios Todopoderoso, quien nos hizo y nos hizo a su manera y a su deseo, y a su gusto. Dios es un Dios de variedad. ¿Cree usted eso, señora? Si Dios solo tuviera flores blancas, pensaríamos que Él es blanco. Solo cree que solo quería un color, pero Él tiene flores blancas, flores rojas, flores azules, todo tipo de flores. De esa manera hizo a su pueblo, blanco, negro, moreno, amarillo, todos los colores diferentes. Dios es un Dios de variedad. A Él le encanta. Él hace montañas grandes y montañas pequeñas. Él hace praderas, Él hace desiertos, Él hace lagos y mares, árboles grandes, árboles pequeños. Él es un Dios de variedad. Él nos hace de la manera que somos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos de 72 al 77. Amén, hermanos. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermana, sí se la escucha. Ya, hermano, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, la palabra infalible de Dios, del 6 de abril de 1950. Hermana, no se la escucha. Hermana Rosalia, tiene apagado el micrófono, no se le escucha. Hermana Rosalia, confirme. Hermana. Hermana Rosalia, confirme. Hermano José, nos ayuda con la lectura de la hermana Rosalia hasta que se conecte de nuevo. Continuar con la lectura del mensaje La Palabra Infalible de Dios, predicado el día 6 de abril del año 1956, párrafo 72. Usted dice, ¿qué está haciendo, hermano Branham? Contactando su espíritu, porque usted está en una condición peligrosa. Eso es verdad. Ha tenido muchos problemas y su problema está en su garganta. Correcto. Lo ha tenido por un tiempo. La veo moverse. Está yendo a algún lado. Está dormida, algo así. La hicieron recortarse, recostarse.
y una cosa blanca sobre usted. Oh, es una operación. Los doctores le sacaron las amígdalas, pero aún así usted no sabe si eso es todo o no. ¿Correcto? Eso no es todo. Usted es alérgica a una planta. Eso es verdad. Ahora, ¿cree usted ahora? Ahora, él que le conoce a usted, ¿cree que él puede sanarla? Déjeme tomar su mano, solo como un punto de contacto. ¡Oh, Dios! Aquí está una de las hijas de Simón, el que te ayudó a llevar la cruz al Gólgota. ¡Tus siervos! Los doctores han intentado todo lo posible por ella, pero no pudieron encontrar a este enemigo. Pero tú lo conoces y él está expuesto aquí ahora mismo. Entonces, en el nombre de Jesucristo, tú, enemigo de la vida de esta mujer, sal de ella. No puedes esconderte de Dios. Déjala para la gloria de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Ahora, hermana, él, quien sabe lo que fue, seguramente sabrá lo que será. Vaya y sea feliz, y regocíjese y sea sanada. Párrafo 74. Perdón, 73. ¿Cómo está? ¿Usted cree usted con todo su corazón? Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo dejó el altar. Sentada allí, orando con ese problema pulmonar. ¿No era usted, señora? Usted lo tocó. Tiene problemas en sus pulmones. Póngase de pie solo por un minuto. La dama aquí mismo. Muy bien. Jesucristo la sana, hermana. Su fe lo tocó. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Amén. Solo que oren. Desafíen su fe. Créanlo con todo su corazón. Jesús dijo, si puedes creer, todo es posible. ¿Creen ustedes ahora que Él ha resucitado de los muertos? Ahora tengan fe, solo digan, Señor, ten misericordia de mí. Tal vez mi fe ha sido fe mental, tal vez ha sido emocional, pero ahora déjame calmarme, déjame creerte, Señor, déjame creerte. Párrafo 74. Ahora, yo no la conozco. Señora, no hay forma de que yo la conozca, porque somos desconocidos el uno para el otro, pero Cristo nos conoce a ambos. Él me conoce a mí y la conoce a usted, y algún día usted y yo tendremos que pararnos en su presencia. ¡Ay de nosotros si no somos profundos y sinceros en nuestros corazones! Problemas con su espalda, ¿cierto? Sentada allí al final de esta tercera fila, al final, ¿se cree? Sí, señor, lo vi tratando de levantarse, agarrándose la espalda e intentando trabajar y agacharse. Esas cosas son verdad, señor. Si es así, mueva las manos hacia adelante y hacia atrás para que el público pueda verlas. Usted estaba orando a Dios y dijo, Dios, déjame ser incluido en esto. Si eso es correcto, mueva sus manos nuevamente. Su fe le ha salvado ahora. Hermano, amén. Tenga fe en Dios, amigo cristiano, créanle a Él. Párrafo 75. Perdónenme, dama. Solo puedo moverme a medida que Él me mueve. ¿Usted entiende eso, verdad? Sí, tal como Él mueve, no está aquí por algo para usted misma. Está aquí por alguien más y eso es un pariente suyo, un nieto, ¿correcto? Y hay algo mal con la sangre. Los veo llevándolo de ida y vuelta al hospital y administrándole transfusiones de sangre. Y no funciona y usted está representando a este niño. Hay algo relacionado con usted acerca de un católico. Usted es católica, ¿correcto? Bueno, su fe es tremenda, hermana. ¿Puedo tomar esto? Jehová eterno, que levantó a Jesús de los muertos. Los doctores han fallado, pero tú no puedes fallar, Señor. Tú eres Dios eterno. Bendigo este pañuelo para el propósito para que lo envió. La sanidad del que está enfermo. Y cuando se coloque sobre el que lo va a recibir, que el mal salga y que pueda ser sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Señora, cuando veo esto suceder, sirva al Señor con todo su corazón y viva para Él. No lo dude. Usted puede tener lo que pide. Dios le bendiga. Que usted esté agradecida con Dios y sírvale siempre. Dios le bendiga. Párrafo 76. ¿Cómo está, Señor? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no lo conozco. Usted no me conoce, hasta donde sé, pero somos desconocidos. Si lo somos, levante su mano. Ahora, solo sean muy reverentes. No se levanten, si pueden, por unos momentos. Miren, ustedes son cada uno un alma. Tú, cada uno tiene un espíritu. Hay gente orando y solo se está moviendo.
se sorprenderían. ¿Por qué me debilité? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy sudando aquí en esta noche fría? Deberían pararse aquí una vez, ustedes sabrían. Aquí está un hombre parado, solo pregúntenle. Él está parado así de cerca de la unción y el Espíritu entre nosotros. Hay un sentir en usted, Señor, que es muy tranquilo, acogedor y amoroso. Si eso es correcto, agite sus manos hacia la gente de esta manera. Ven, justo entre él y yo. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de eso? La columna de fuego que tienen en Washington DC. ¿Ven? Eso es lo que está entre él y yo ahora. Párrafo 77. Por último, el hombre es un desconocido. Yo no lo conozco. Cristo lo conoce. Pero, Señor, veo que usted está ensombrecido, con una oscuridad. Veo que ellos lo están llevando a un edificio de... Es un hospital y tuvo una operación. Luego tuvo otra operación y fueron por cáncer. Y el cáncer sigue estando allí. El doctor no consiguió llegar a él, pero él no puede esconderse de Jesús. Usted no es de esta ciudad. Es de una ciudad más pequeña que está. Es de... Parece que he visto el... Es Rockford, Illinois. ¿De dónde es usted? Se llama Leonard. Creo que le llaman Rango, Ranger. Y su dirección es 3034 Angus Street. Ahora, digo esto porque usted tiene fe. Está ensombrecido por la muerte. ¿Cree usted que Jesucristo está parado aquí? ¿Quién supo cómo llamar a Cefas Pedro? ¿Lo cree? Entonces hay alguna clase de espíritu que me ha ungido. ¿Cree que es el Hijo de Dios? Venga acá. Oh Jesús, Hijo de Dios, permite que tu Espíritu Santo se mueva dentro de este hombre y lo sane y que salve su vida. Y yo condeno al diablo que lo está matando. Que lo deje esta noche y que él se mejore. Que vaya acá y sea feliz. Que coma y viva en el nombre de Jesús. Oro. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Y Dios lo levantará. Amén. Siga su camino y regocíjese. Jesucristo, el Hijo de Dios, hace su gran obra santa y redentiva. Tengan fe, no duden, solo crean. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Narcisa, para culminar este mensaje. Párrafo del 78 al 85. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, la palabra infalible de Dios, predicado el 6 de abril de 1956, párrafo 78. Bendito el Señor, yo no lo conozco, mi hermano, nunca lo he visto, correcto, pero un día Felipe fue y tomó a un hombre llamado Natanael y lo trajo al Señor Jesús, y Jesús, tan pronto como lo vio, vio su sinceridad y su honestidad. Él dijo, he aquí un israelita, y yo le digo, he aquí un cristiano, honesto, sincero. Usted es reconocido, incluso con su gente, por ser un cristiano sincero. Eso es correcto, Señor, correcto. Está ensombrecido por un cáncer. El cáncer está en el cuello. Eso es correcto. Usted no es de esta región, no, viene de otro lado, ¿cierto? Ohio, Cleveland, ¿cierto? Su nombre es Emerson, ¿no es así? Ahora regrese, Jesucristo, el amor eterno de Dios lo sana, hermano mío, y lo restablece. Tenga fe en Dios. Párrafo 79. ¿Desea vencer esa diabetes y recuperarse? ¿Cree que Jesucristo lo va a hacer? Venga acá. Oh Dios, creador del cielo y tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, envía tu bendición a la mujer a quien bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús, que ella sea sana. Amén. No dude, crea. Párrafo 80. Ese es un nombre maravilloso en el que usted tiene. El nerviosismo es algo horrible. La mantiene quebrantada todo el tiempo. Por supuesto, usted nació nerviosa.
Ha sido nerviosa toda su vida. Incluso la veo nerviosa, como una niña de colegio. Nada puede ayudarla. Todo el mundo dice, tranquilízate. Pero eso no sirve de nada. Usted no puede evitarlo, hermana. Hay algo que la asusta, pero Jesucristo está aquí para quitárselo. ¿Lo cree? Dios, mediante ponga mi mano sobre esta jovencita que está aquí, justo en la flor de la vida. Malignos, maldigo esta aflicción en su cuerpo. Ella quiere servirte. Ella quiere servirte, Señor, y servirte en libertad. Yo y lo quito de ella en el nombre de Jesucristo. Que eso se vaya y que nunca regrese, para la gloria de Dios. Amén. Párrafo 81. Ahora, no tema, jovencita. Mire, ¿hará lo que yo le digo ahora? ¿Se siente bien en este momento? Mire, porque se ha ido. Cuando usted subió aquí, había una sombra oscura a su alrededor. Se ha ido ahora. La asusta. No puede evitarlo. Eso viene a usted. Pero mire, ahora el espíritu inmundo se ha ido de usted. Él camina en lugares secos. Él intenta regresar de nuevo. Pero solo tome mi palabra, como el profeta de Dios. Nunca frunza el ceño. Cante todo el día y alabe a Dios, sin importar cómo se sienta o lo que ocurra. Eso la dejará y no vendrá más. Ahora vaya a hacer eso. Crea con todo su corazón, correcto. ¿Cómo sabría eso a menos que Dios me lo dijera? Párrafo 82. ¿Me cree ahora? Eso es un asesino. Mata a más personas que cualquier otra cosa. Pero Jesucristo es un salvador. Él dijo que no quitará el bien a los que andan en integridad delante de Dios. ¿Le promete a él que hará esto? Caminará en integridad delante de él todos los días de su vida. Si él la perdona, entonces venga aquí y déjeme orar por usted. Dios, quien la conoce a ella, quien conoce la condición de esta mujer, de la misma manera que conociste a la mujer junto al pozo, envía tus bendiciones sobre ella y bendícela y perdónale la vida. Y perdónale la vida mientras lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 83. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:15. Correcto. Ahora, nosotros no somos justos. Ningún hombre es justo. Solo el Hijo de Dios. Entonces no nos paramos. Y yo no me paro en mi justicia. Me paro en su justicia. Así que mientras esté ungido con él, es la oración eficaz y ferviente del Cristo justo. Es la oración eficaz y ferviente del Cristo justo intercediendo por usted a través de mí para que usted crea. ¿Cree usted eso? Entonces su problema del corazón se ha ido. Vaya y sea sana para la gloria de Dios. Párrafo 84. Señora, ¿me cree? ¿Cree que soy el siervo del Hijo de Dios? Un punto de contacto con el gran sumo sacerdote. Labios para que él le hable. U ojos para que él vea. Entonces, si él puede usar mis ojos para su poder, él podría decirme su vida, ¿cierto? Cuanto más le hable, más será revelado. Me estoy debilitando, pero si él solo me dice, ¿para qué está usted aquí? ¿Lo aceptará? Usted no lo ve, no se puede ver, pero usted tiene una sombra. Déjeme decirle, usted se debilita en la tarde, noche, ¿verdad? Siéntese. La transpiración corre de usted por la noche. Es una tuberculosis, correcto. Y solo Dios puede sanarle. Eso es correcto. ¿Creerá? Esta es la primera enfermedad que Dios sanó, tuberculosis.
¿Creerá ahora que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que está aquí en esta plataforma de una manera sobrenatural? Que sus ojos se abran como el ciervo en Dotán, cuando Eliseo estaba parado allá. Oh Jehová, Dios eterno, envía tu bendición a esta hija, sánala y que se recupere. En el nombre de Jesucristo, maldecimos esta enfermedad. Amén. Dios le bendiga, hermana. No dude, si no crea. No se muevan, solo un momento. Y el último párrafo, el 85. Señor, problema en el pecho, ¿verdad? Sentado aquí al final, un tumor a su lado. Sí, tiene problemas en el pecho. El hombre de color sentado allí, correcto. Solo déjeme ver esta línea. Todas las personas de color que están allí sentadas, ¿lo creen? ¿Creen que soy su profeta? A pesar de ser un hombre blanco, ¿lo creen de todos modos? Muy bien. Mírenme y crean. Toda la línea de ustedes, señor, usted tiene problemas en el pecho. Tiene un tumor. La dama con la mano en alto tiene un problema nervioso. La dama siguiente tiene un problema estomacal. La dama siguiente tiene un problema nervioso. Levante su mano si eso es correcto. La dama siguiente tiene artritis, ¿correcto? Una mujer con cáncer está sentada al lado. Él está aquí, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo creen? Y el que sabe, quien resucitó de los muertos, que sabe todas las cosas, la vida está aquí. La muerte no puede estar en presencia de la vida. Si creen esto con todo su corazón, si están dispuestos a creer, usted que está aquí con ese insomnio que no puede dormir, ¿cree que Dios le sana? Entonces puede obtener lo mismo. Todo el que cree que Jesucristo está aquí y que les ha sanado, no, sin importar lo que les pasa, póngase de pie, levanten sus manos y alábenlo a Él. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje, la palabra infalible de Dios. Continuamos con la lectura del siguiente mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Norteamérica, el 7 de abril de 1956, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano Israel, párrafo del 1 al 3. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El ciego Bartimeo. Bartimeo al ciego, del párrafo 1. Muchas gracias, queridos amigos. Y pueden tomar asiento solo un momento, porque sé que están cansados de estar parados. Tengo mucho que contarles. El hermano Joseph Matson, vos, dice, estas flores también son regalos del Señor. Schutzl, hermano Joseph, me imagino que la última persona que puso una flor fue mi madre hace años cuando estaba en la escuela. Tiene una más. Gracias, gracias, amigos. Muy amables. Simplemente no sé cómo expresar esta sensación de calidez. No me imaginaba esta pequeña. Bien, esta pequeña, una bienvenida de cumpleaños como esta. Vaya, sería bueno tener un cumpleaños cada vez que vengo a Chicago. Eso está muy bien. Para nuestro querido hermano de florista, el florista, creo que es hermoso. Y yo, como digo Billy, sobre creo que fue en Minneapolis, no hace mucho lo tenía programado para que hablara una mañana. Le dijeron que ¿cómo te sientes? Dijo, estoy asustado. Así más o menos. Así me siento, sin palabras para decir. Eso es muy bonito. Y leo, Gene, cualquiera de ustedes que venga, que tenga una cámara, me gustaría tener una foto de eso. Si alguien tiene una cámara, el hermano Motson
voz dice, nos encargaremos de tomar la fotografía oficial mañana. Lo intenté esta noche, pero no pude conseguirla. Esto es bueno, esto está bien. Eso es bueno, va a tomar una fotografía oficial mañana. Eso está bien, díjolo. Dios le bendiga siempre, mi querido hermano. Hay regalos colocados debajo de esto. Esa hermosa placa allí. Y ciertamente aprecio todo eso, amigos. No tenían que hacer esto. Me estoy haciendo viejo como para celebrar un cumpleaños. Esa es la razón por la que quería olvidarme al respecto. Lo tengo todo confundido. Uno de mis hermanos, el hermano Watt, creo que fue, dijo el hermano Joseph, dijo, en la iglesia de Filadelfia, dijo, ahora veamos, el hermano Branham tiene 30 años, ¿no es así? Y así, y casi 30 más, y el Señor ciertamente ha sido bueno conmigo en estos 47 años de vida. Nací el 6 de abril de 1909 en una pequeña cabaña en las montañas del este de Kentucky. Y yo fui su gracia al que me trajo aquí y me alimentó. Y me ha mantenido desde entonces. Y yo lo amo a él con todo mi corazón. No siento que soy un hombre viejo. Siento que parece, para ser sincero, simplemente me siento sintiéndome en mi cuerpo. Me siento mucho más joven que hace 20 años. Me siento bien porque siempre fui un niñito flaco hasta hace unos 5 años el Señor Jesús me sanó de una terrible condición deteriorada. Fui un niño desnutrido y nervioso, e incluso en tal condición con los hermanos Mayo, dijeron que no había esperanza para mí. Y él me pareció una visión, me dijo, se acabó. Entonces eso concluyó y he estado fuerte y saludable desde entonces. Me ves de vez en cuando tengo un amigo doctor. Es un muchacho vecino, allá tiene una clínica. Lo guié el señor, muy buen hombre, y él va a mi casa y yo voy a la suya, y luego él me lleva a la clínica y me revisa. Y la última vez que fui a revisarme a la clínica, por gracia de Dios, estaba tan sano como podía estarlo, la sangre y todo. Y esa es el gran regalo que proviene de Dios. Y si él solo me mantiene saludable y en mi sano juicio mantiene mi corazón bien con él, no quiero servirle mientras viva en la tierra. Yo quiero servirle mientras viva en la tierra. Le prometo a él que desde esta plataforma, esta noche, si él me mantiene en mi sano juicio y me mantiene saludable y fuerte para que pueda servirle y amarle, yo le prometí que haré todo lo que pueda que esté a mi alcance para su pueblo. Y de esta forma es que servimos a Dios al servirnos los unos a los otros. Esa es la única forma en que podemos servir a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 4 al 7 del mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 4.
puedo estar agradecido de que Él me haya mantenido fiel a la vida moral. Y así sucesivamente. Solo hay una cosa que yo hago, que sé que está aparte del trabajo religioso. Y si me gusta ir de pesca y caza, simplemente me encanta eso. Y me alegro de que Él me permita tener eso, porque es al aire libre y limpio. Y como me gusta ir a las orillas del río, especialmente un poco más tarde en la temporada cuando está cálido, y pescar y subir a las montañas y estar a solas allá arriba. Tal vez, no para matar a los animales, sino para subir a las montañas para estar a solas, rodeado de caballos y cosas. He cabalgado muchos en mis días y amo los caballos y cabalgar y pescar y el senderismo y esas cosas al aire libre. Estoy tratando de criar a mi hijo de la misma manera y mi hijito José, y estoy tratando de criarlo a él. Si Dios me deja vivir, quiero criarlo de la misma manera para que sea un buen hombre limpio que guste de la naturaleza, amando a Dios con todo su corazón. Y creo que mi hijo pequeño tal vez tome mi lugar cuando Dios me llame de la tierra. Y confío que lo profético, por lo que pudiera ser el don de Dios que se ha dado tan solamente, descansará, ya sea sobre Billy o José. En uno, cuando yo parta, que Dios continuará el ministerio después de que yo haya dejado la escena. Párrafo 5. Muchos de nosotros ahora hemos pasado la edad de la juventud y un día tendremos que pasar a una mejor vida, a una vida mejor o a un mundo mejor. Y no es duro pensar en eso. Estoy tan feliz de saber que eso es verdad. Eso es lo que anhela mi corazón. Es llegar a decirle a la gente la verdad de la Biblia, que yo conozco, que después de que esta vida termine, tenemos una vida que está más allá de esta. Esto es solo una sombra, o el negativo, que después que la muerte revela la fotografía, cuando pasemos de esto mortal a lo inmortal, a la inmortalidad. Cambiamos este viejo cuerpo desgastado por un cuerpo que nunca envejecerá. Eso es correcto. Supongo que he estado en Chicago tantas veces, al punto que no puedo pensar en un texto de la Biblia que no haya predicado. Y supongo que he dicho esto, una pequeña cosa que mi tenía un mensaje en mi corazón aquí no hace mucho. Me desperté una noche y, oh, me sentía tan bien. Solo quería predicar y no tenía una audiencia muy grande, una sola persona, mi esposa. Tuve que despertarla, simplemente ardía en mi corazón. Y le prediqué a ella hasta las 2 de la mañana. Ella se quedó dormida mientras hablaba. Párrafo 6. Yo me estaba peinando los pocos cabellos que me quedaba en la cabeza. Ella me dijo, Billy, cariño, ¿te estás quedando calvo? Le dije, lo sé, querida, pero no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿en dónde están? Yo dije, te diré algo, querida, es posible que no lo sepas. Si me dices en dónde estabas antes que yo lo estuviera, te diré en dónde están, dónde me están esperando para que vaya a ellos. Ellos estaban en algún lugar, en algún lado, ¿cierto? Donde sea que estuvieron, me están esperando. Y un cuerpo nuevo está esperando allá algún día, no solo para mí, sino para todos los que aman. Su venida así es. Algún día el viejo mortal será quitado y el inmortal tomará su lugar. Las penas, las enfermedades y las angustias se desvanecerán en un cuerpo nuevo, salud para siempre y en la presencia de Dios. ¿No será maravilloso? Entonces todos tendremos un gran, feliz cumpleaños. ¿No es así?
celebrarlo por siempre hasta ese momento, que Dios sonría sus más ricas bendiciones sobre ustedes, sobre todos mis queridos amigos, sobre mis críticos, sobre todos, que las bendiciones más ricas de Dios descansen sobre ustedes. Entre corchetes, el hermano Maxon Bowes dice: ¿no gustaría que el hermano Egbert cantara qué bella historia? Eso sería, entre corchetes, ese es el canto favorito del hermano Brana y nos gustaría dedicarlo de parte de el hermano Egbert. ¿Quiere dedicárselo al hermano Brana? Bien, ese es mi canto favorito, párrafo 7 y último. Los muchachitos alemanes, entre paréntesis, no creo que estén aquí esta noche, lo cantaron esta mañana y fue simplemente: mire, estoy recibiendo verdaderos regalos de cumpleaños. Y al escuchar al hermano Egbert cantar, qué bella historia, sería maravilloso. Y la razón por la que me gusta eso, simplemente lo expresa a él de la manera en que lo amo. Muy bien. ¿Cuántos aman ese canto? Veamos su mano. Solo recuerden, ese es mi himno favorito. Muy bien, hermano Egbert, entre corchetes. También hay una flor para el hermano Wood y el hermano Willy allá arriba. Y los hermanos vienen y se ponen esas flores esta noche, por favor. Entre corchetes, ha sido un privilegio para mí estar con el hermano Brannan en varias campañas ahora. Sé que les gusta este canto y también llegó Jesús esta noche. Me gustaría dar esto como un pequeño regalo de mi parte. He recibido tantas bendiciones del ministerio del hermano Brannan. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. Ese es mi Dios. Él, el hermano canta. Qué bella historia. Amén, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 8 al 13. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego, párrafo 8. Leo, ¿grabaste eso? Oh, me siento mucho mejor ahora. Podría escuchar eso durante horas y horas. Aquí tenemos algunos muchachos de grabación. El hermano Leo Mercier y el hermano Hen Goa. Ellos hacen las grabaciones y yo tenía tanto la esperanza de que estuvieran conectadas y lo grabaron. Eso es bueno. Oh, hermano Edberg, usted sabe, cuando me siento muy solitario o algo, regreso a la habitación y las toco. Lo volveré a vivir todo de nuevo entonces. Eso está muy bien. El Señor le bendiga bondadosamente. Ahora, cuando yo dije, hermano Mercier, lo vi agachar la cabeza. Es un muchacho algo tímido. Él es el hermano Hen. Aquí son algo, ustedes lo conocen. Han estado en casi todas mis reuniones aquí. Una vez me iban a hacer un truco haciéndose pasar por el FBI. Cuando llegaron por primera vez a las reuniones en Homan, Indiana, ellos vieron esas cosas sucediendo. Dijeron, hay un truco en algún lado, así que lo vamos a averiguar. 9. Entonces se escabulleron a Jeffersonville y alquilaron un pequeño lugar y dijeron, me pregunto si eso sucede en alguna parte alrededor de su casa. Sucede de 1,000 a 1 en casa, en comparación con lo que sucede aquí. Eso es correcto. Así que ellos llegaron a ser lo que yo llamo mis alumnos. Y somos muy buenos amigos. El Señor bendiga a estos muchachos. Y ahora recuerden, el servicio de mañana por la tarde, creo que a las 2:30. ¿Es eso correcto, hermano José? Entre corchetes, sí. ¿Y sería posible, hermano Brannan, que pudiera relatar algunas de sus visiones? ¿Relatar esta visión mañana por la tarde? Lo haré. Entre corchetes, vea, hay tantos amigos que querían el periódico, que les gustaría leerlo, pero se nos ha agotado completamente. Muy bien, haremos eso. Eso estará bien. Eso es bueno. Muy bien. 10. Mañana por la mañana, creo que tenemos una transmisión. ¿Acaso no es en la mañana? Y luego el hermano Oral Robert. Casi todos ustedes, gente del Evangelio Completo, conoce a Oral Robert.
Él está teniendo un servicio en, lo anunciaron, Milwaukee. Y creo que continuará la próxima semana. ¿No es así? No. Termina el domingo, entre corchetes, concluye mañana. Y hermano, ¿no había alguien más aquí en la ciudad? ¿El hermano Freeman? En el Coliseo, aquí abajo. ¿En dónde? Entre corchetes, en el Coliseo. El Coliseo, ese servicio también continuará mañana. Y nunca he conocido al hermano Freeman. Creo que es. Pero sí conozco al hermano Robert. Y los dos son buenos hermanos. Y entonces, óiganlos. Creo que el hermano Freeman probablemente continuará la próxima semana. Y cada vez que haya alguno de estos hermanos en las ciudades, pues asegúrense de asistir a la reunión si pueden. Algo golpeó mi corazón hace unos momentos. Hay un niño pequeño afuera. Cuando yo venía entrando, dijo, hermano Branham, ¿se acuerda de mí? Y dije, creo que sí, hijo. Él dijo, en Hammond, Indiana, cuando yo vine en su servicio, tenía dos hernias. Y dijo, usted oró por mí. Y esas hernias simplemente se secaron. Y él dijo, ahora juego al baloncesto. 11. Entonces el pequeño solo era un muchachito y ahora es un hombre bastante grande. Estuve pensando en Milwaukee o en Watkinham, un pequeño ministro. Creo que su padre era un ministro cristiano. Se me olvida que es posible que no haya sido una iglesia cristiana. Pero de todos modos, el niño tenía los ojos bizcos y fue sanado en el servicio. Y él solía seguirme. Y donde quiera que lo veía, él decía, ¿se acuerda de mi hermano Branham? Y ahora ese muchacho está hasta acá. Un muchacho grande. Y este muchachito me dijo que estaba tocando música en su iglesia. Y así que eso está muy bien. Dios le bendiga a estos pequeñitos. La cosecha del mañana, si hay un mañana. Ahora, pudiéramos hablar mucho y nos encanta hablarles a ustedes tanto. Pero ahora mañana por la tarde son los servicios de predicación y así. Y luego mañana por la noche los servicios cierran en este campamento especial, esta campaña. Y nos vamos para Columbia, Carolina del Sur, para comenzar allá. Y luego a Spindale y luego a Charlotte y luego a Anchorage, Alaska. Por tanto, si sus familiares viven cerca, pues envíeles un mensaje y asistan a la reunión. 12. Ahora, en el glorioso Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, leemos estos versículos, el 42 y el 43. Y Jesús le dijo, recibe tu vista, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ustedes saben, debió haber sido un mal día. Nadie le había dado nada. Así que él estaba sentado al lado del camino y el sol cálido se había levantado. Él estaba un tanto sentado, como soñando, según fue, con cosas que habían pasado. Y recogió su prenda harapienta, la envolvió alrededor de él, se dirigió al lado de la muralla y se sentó. Y la luz cálida del sol, él se dio la vuelta hacia el sol y comenzó a decir, ahora veamos cómo estaba pensando. Seguramente, debe haber algo al respecto. Ustedes saben, este ha sido un día terrible para mí. Nadie me ha dado nada y la multitud se ha estado congregando en la ciudad y la gente ya no da generosamente aquí en la puerta y no puedo llamar la atención porque no tengo nada. No soy más que cualquier otro limosnero, sin nada para atraerlos. No hace mucho tiempo tenía unas pequeñas palomas y hacían pequeños trucos y yo se las ofrecí al Señor como sacrificio hace unos meses porque mi pequeña niña estaba enferma y le dije al Señor que si Él solo permitía que mi niña viviera, que yo sacrificaría estas dos pequeñas palomas. Y Él permitió que viviera y por lo tanto yo sacrifiqué las palomas. Párrafo 3. Luego yo tuve... Mis probabilidades están en mi contra.
Ahora alguien me tiene que guiar a casa. No tengo un cordero que me lleve a casa. Solía tener un cordero y él me llevaba a casa. Y conocí el camino de regreso desde la puerta hasta mi pequeña cabaña o pequeña choza al lado de la colina que mira hacia el Jordán. Y mi esposa se enfermó, así que le ofrecí a Dios este cordero, si él la sanaba. Y él lo hizo. Y nunca olvidaré lo que el sacerdote me dijo cuando iba al templo. Él dijo, Bartimeo, no puedes ofrecer ese cordero son tus ojos. Nunca olvidaré cuánto eso me impactó. Yo dije, bueno, pero Dios proveerá otro cordero para los ojos de Bartimeo. Y mientras estaba allí sentado con sus cosas y el sol había pasado un poco y él como que se metió en las sombras, se metió del sol y junto su túnica harapienta, se sentó en otro lado y pensó que continuaría soñando, pensando. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, párrafo del 14 al 18. Amén, amén, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo, el ciego, predicado el 7 de abril del año 1956, párrafo 14. Ustedes saben, a mí me gusta hacer eso. Todos los demás lo hacen, sentarse, pensar de aquello. Algunos días, cuando logran que los niños se vayan a la escuela a prisa y preparen el desayuno del esposo y le dan un beso de despedida, él se va durante el día. Y ustedes lavan los platos y luego van y se sientan y se relajan. Y se quedan a solas y piensan, ustedes, hermanas, ¿saben lo que es eso? Y piensan, oh Dios, recuerdo cuando nació la pequeña Sally, él, y cuando Patricia nació, cómo estuve a punto de morir y tú me ayudaste, me salvaste. Puedo recordar todas esas cosas. Y hermanos, ustedes saben, en algún momento cuando el jefe les deja salir y tienen libre un sábado por la tarde y toman la vieja caña de pescar y una lata de gusanos y van allá lejos, a la orilla del arroyo, en algún lugar y se sientan debajo del árbol y arrojan la pértiga al agua y toman un palo con horquilla y lo mantienen arriba, solo cruzan los brazos y ponen una pajita en su boca y sueñan. Eso es relajante. Eso es bueno para ustedes. Necesitamos más de eso. Párrafo 15. Este limosnero ciego estaba haciendo algo así este día y estaba pensando en... Ahora, su mente se remonta cuando era un niñito, un pequeño niño judío, y cómo su madre se levantaba. Él podía ver en aquel entonces, podía mirar alrededor, podía ver el cielo azul. Pensaba, oh, ¿no era aquello maravilloso? Yo podía mirar los cielos y mamá solía besarme y darme una palmadita en la cabeza y decir, pues tus ojos son tan azules como el cielo, se ven como las estrellas que están allá arriba. Oh, si tan solo pudiera ver ese cielo otra vez, si tan solo pudiera ver a esa madre otra vez, y si tan solo pudiera ver el gran Jordán caudaloso nuevamente. Si pudiera mirar, pero mis ojos están ciegos, no puedo ver ahora, aquí es... Soy un hombre viejo y he estado ciego por todos estos años. Recuerdo cuando me caí y me lastimé y se me apagaron los ojos. Ahora aquí estoy sentado. Ustedes saben, recuerdo cuando mi madre solía contarme de hace muchos años cómo un día habría un gran Mesías que vendría a la tierra y cuando él venga será el gran Mesías de Dios. Y cómo le restauraría la vista a los ciegos. Cómo el cojo saltaría como ciervo. Ella me dijo que el profeta Isaías había dicho esas cosas, el profeta ungido de Dios. No puede fallar, pero oh, eso parece estar muy lejano en el futuro, mucho más allá de mi día. Párrafo 16. Y luego recuerdo que ella me contaba cómo ese Jehová Dios estaba con su pueblo en Egipto. ¿Cómo es que ellos descendieron allá? Porque Abraham, el profeta, había dicho que estarían allí por 400 años. ¿Y cómo Dios los sacaría y el gran Jehová Dios se paró por su pueblo? ¿Cómo él derrotó al enemigo y cómo abrió el Mar Rojo y los sanó cuando estaban enfermos en el desierto? Pero, oh vaya, qué gran Jehová tan poderoso fue ese del que mi madre leyó en los rollos, la vieja Biblia familiar. Y me contó al respecto, pero desafortunadamente me dicen, esos días se han ido, Jehová ya no hace esas cosas. Los días de los milagros ya pasaron. Mi sacerdote me dijo que los días de los milagros habían pasado.
Así que supongo que ya no tenemos esas cosas, pero yo solía disfrutar esas historias. Párrafo 17. Puedo verlo sentado allí ahora. Y de repente alguien se aproxima. Alguien hace ruido al lado de la carretera, en esas viejas piedras pulidas sobre el camino. Él se escabulle y por ahí dice: amable señor, soy un hombre ciego. ¿Podría darme una moneda hoy, por favor? Oh, fuera de mi camino, limosnero. Hoy hay muchos de ustedes por todo el país. Uno simplemente no puede caminar sin que algún limosnero trae de mendigarme a uno. Apártate delante de mí. Yo lo empujó. Bueno, él encontraba su camino de regreso ciegamente. Toca la pared y se agacha en la esquina. Vuelve a ponerse su pequeño abrigo viejo harapiento y se sienta allí. Y el viento sopla un poco y él se estremece, poniéndose del otro lado para que le pegue el sol, a medida que los rayos directos del sol sirio lo alcanzan. Y mientras se sienta allí, comienza de nuevo. Párrafo 18 por último. Sí, sí, eso es correcto. No recibí ni una moneda hoy, pero saben, hay algo extraño en mi corazón. Hoy me siento muy extraño. No sé por qué estoy pensando en estas cosas, pero ustedes saben, me puedo imaginar escuchar a mi madre leyendo esas historias de la Biblia. Ustedes saben, estoy sentado en este momento, solo pienso, no hace mucho de eso, que exactamente por esos mismos viejos adoquines pulidos que están puestos allí, a menos de 50 yardas, entre corchetes 45 metros, de donde estoy parado, el gran profeta Elías y Eliseo venían hombro a hombro caminando hacia el Jordán. Oh, si solo hubiera estado sentado aquí en ese entonces, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera sido más que una plaga comparado con la mujer sumanita. ¿Cómo me hubiera postrado ante Eliseo y demás? Hubiera dicho: oh, gran profeta de Dios, pídanle a Jehová, solo pídanle. Entre paréntesis, eso es todo lo que quiero que ustedes hagan. Y yo tendré mi vista si tan solo me hubiera sentado aquí. Pero todo ha pasado y tan lejos en el futuro. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 19 al 23. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, párrafo 19. Ustedes saben, los seres humanos piensan eso muchas veces, pero si Dios es Dios, Él es tan grande en una ocasión como lo es en la siguiente ocasión. Él no falla, Él es el mismo, Él no puede ser grandioso una vez y no ser grandioso la próxima vez. Él tiene que ser grandioso todo el tiempo para poder ser Dios. Él ha de ser grandioso. Él tiene que actuar, como he dicho muchas veces. En cada ocasión, Él actuó como en el primer caso. Si Él no lo hace, se equivocó en la forma en que actuó. Si Él sanó a la gente en el Antiguo Testamento, y no lo hace, y lo sanó en el Nuevo Testamento, al igual que lo hizo en el Antiguo Testamento, y no lo sana hoy, como lo hizo entonces, entonces hay algo mal con Dios, ¿ven? Ustedes y yo podemos, estamos creciendo, como dije, y nos estamos poniendo más cultos todo el tiempo. La raza humana se está volviendo más civilizada, y así sucesivamente, hasta que llegamos a cierto lugar en este árbol de conocimiento. Y entonces la cosa regresa a su punto de partida. Siempre lo ha hecho. Y entonces ellos, párrafo 20, pero Dios era perfecto para comenzar. Y Él ha sido perfecto todo el tiempo. Y Él siempre será perfecto. Él no puede ser más. Y luego, cuando surgía una crisis allá atrás y la gente necesitaba sanidad en su jornada de Egipto a la tierra prometida, y Dios hizo una vía de sanidad para ellos en ese entonces, porque la necesitaban. Sus doctores no podían hacer nada, y las serpientes los estaban mordiendo y se estaban muriendo, y todos sus remedios que ponían no los sanaban.
Y si Dios proveyó una sanidad para ellos entonces, y hoy el cáncer y problemas cardíacos y enfermedades que nuestros amados doctores no saben cómo tratarlas eficazmente. Y yo escuché una declaración la otra noche en la radio de algunos que dijeron que nunca se habían probado que una operación de cáncer hubiera sido exitosa, ¿correcto? Ni una sola. Entonces, no tienen nada con qué tratarlo. Algunos de ellos dicen, es una enfermedad de la cuarta dimensión. La llaman así, pero es un demonio. Eso es exactamente. Dios sigue siendo Dios. Párrafo 21. Y si nuestros médicos no pueden encontrar nada con qué ayudarnos, ¿no creen que Dios está obligado? La misma clase de crisis se levanta. El doctor Moisés, allá atrás, y ninguno de los, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y ninguno de sus doctores que tenían con ellos. Me quieren decir, esos hebreos astutos siempre han sido gente inteligente, ahorrativa, y tenían todos sus remedios y cosas con ellos, con las que intentaron tratar una mordedura de serpiente. Tantas serpientes como había en aquellos días, pero sus mordeduras de serpiente, sus remedios para las mordeduras de serpiente no funcionaban. Entonces, Dios estaba obligado a actuar, y Él siempre actuará en una crisis, y de la manera que Él actuó en aquel entonces, Él tiene que actuar igual hoy, o lo hizo mal cuando hizo aquello, ¿ven? Él tiene que actuar de la misma manera. ¡Oh, no hay nada mal con Dios, amigos! Párrafo 22. Si dijera esto con todo mi corazón, como un ministro cristiano, esta noche, si cada alma que está en los Estados Unidos se convirtiera a Dios de todo su corazón, con toda su alma, y le creyera de esa manera, yo diría que el cáncer, los problemas cardíacos y todo en los Estados Unidos, los problemas se resolverían allí mismo, ¿cierto? Pero cuando tienen tantas mezclas, y solo piensen que tan diminuto, un cuadragésimo, oh vaya, 1% de una centésima serían casi las personas que realmente creen en la sanidad divina. Y luego piensen en la batalla que tienen en la oposición, y allí adentro, tienen gente que piensan que es falso. Tienen gente que piensa que es alguna locura de algo. Y todas estas otras cosas con las que tienen que replicar. Entonces pueden ver, somos la minoría en lo que respecta a los ojos o a nuestra concepción mental. Pero a los ojos de Dios, somos la mayoría. Porque uno es mayoría con Dios. Noten, pero cuando... Él pensó que si Elías hubiera bajado por ese camino, entonces él habría salido corriendo y lo habría detenido y dicho, Elías, gran profeta, tú y Eliseo, ¿le pedirán a Dios? Y yo creo que Dios me devolverá la vista. Esa es la clase de fe que debemos tener, pero no puedo hacerlo ahora porque todo ha pasado. Me dijeron en la iglesia que ya pasó todo eso. Párrafo 23. Luego oye venir un caballo o un pequeño burro que viene bajando por el camino, chasqueando sobre sus pequeños tacones mientras camina, con las pezuñas más bien en la calle, mientras chasquea por los adoquines. Y de repente sale corriendo al camino, grita, ¿podría por favor ayudar a un ciego? Tengo una esposa y un bebé en casa y no tengo nada para darles de comer. ¿Podría por favor ayudar a un ciego? Un individuo se detiene y dice, quítate de mi camino, limonero. Voy de camino. Soy el jefe de la asociación ministerial de esta ciudad aquí. Voy de camino para detener a un fanático. Todo este fanatismo de un profeta en este día. Oh, déjeme decirle, es ridículo a lo que nuestro país está llegando. Tal fanatismo, un adivino, un falso,
está entrando a esta ciudad hoy. Y la asociación ministerial tiene que juntarse con toda la ciencia médica y detener esta tontería. Así que, fuera de mi camino. Y el muchacho lo empuja. Dice, sí, Santo Padre, lo llevaremos directo a la ciudad, hasta su destino. Soy el siervo del Señor. Y se va chasqueando por la calle. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano Alfonso, párrafo del 24 al 28. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 24. El pobre limonero se da la vuelta, se sienta al lado de la muralla. Otra vez, no hay nadie que lo ayude, nadie para alentarlo. Luego comienza a soñar nuevamente como sucedió. Dijo, solo piensen a menos de una milla y 1.6 kilómetros de aquí a Israel. Mi pueblo cruzó este río Jordán en el mes de abril, cuando estaba desbordado. Y Jehová Dios hizo retroceder las aguas y les dejó cruzar en tierra seca y abajo, a menos de una milla de donde estoy sentado, hay un pilar de piedras, un montón de piedras apiladas como un memorial que Jehová hizo esto, sin duda. Él todavía es Jehová. ¿Cómo podría dejar de existir uno tan poderoso como ese? Párrafo 25. Y pienso, a unas 500 yardas, 457 metros, de donde estoy sentado, el gran Josué estaba caminando un día y se acercó como para ver las murallas de Jerusalén, porque a las murallas de Jericó las tenía cerradas por el temor de nuestra gente, y él vio a un hombre parado con su espada desenvainada. Y el poderoso guerrero Josué, corriendo, sacó su espada para encontrarlo. Él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Enemigos? Y el hombre dijo, no, yo soy el capitán del ejército de Jehová. Y Josué, el profeta, el guerrero, el hombre poderoso de valor, tiró su espada, se quitó su yelmo, puso su escudo en tierra y cayó a los pies del hombre y lo adoró. Ningún otro que el Hijo de Dios. Párrafo 26. Noten. Bartimeo el Ciego ni se imaginaba que a no más de 200 yardas, 182 metros de él, es ese mismo capitán del ejército de Jehová venía por el camino. Eso es correcto. Y es igual aquí esta noche. Muchos de ustedes, tal vez imposibilitados, sin esperanza en lo que al mundo se refiere, pero ese mismo capitán en jefe está aquí. Correcto. Después de un rato escucha un ruido. Él presta atención. ¿Qué ha pasado? Tal vez hay un incendio en la ciudad. Tal vez ha habido un accidente o algo. Y él oye. No suena como un accidente. No suena como un incendio. Algunos de ellos gritaban. Eres un impostor, fuera de nuestra ciudad. Otros están gritando, eres Belcebú, un adivino, fuera de esta ciudad, no te queremos aquí. Y otros gritan,
Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor, algunos bendiciendo y algunos maldiciendo. ¿Y qué está pasando? Están lanzando fruta madura. Y él dice, ¿podría alguien decirme qué está pasando? Nadie lo vio. Se atropellaban. Él se levanta y dice, ¿qué está pasando? Y alguien lo derriba. Siéntate, limosnero. Siguieron adelante. Párrafo 27. Algunos de ellos dijeron, te desafiamos, te retamos para que hagas un milagro a nuestra vista. Queremos ver que se lleve a cabo. Queremos verlo con nuestros propios ojos. Tú que resucitaste a los muertos, tenemos todo un cementerio lleno aquí. Ja, 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 sube acá y resucítalos. Seguro, sube acá y resucítalos. Oh, tú que destruyes el templo y en 3 días lo levantas. Oye, hombre de milagros, oye, mi tío Juan aquí abajo ha estado lisiado durante 5 años. Se cayó de su caballo y se lastimó. Desciende y sánalo. Te creeremos. Aquellos que podían ver, había uno que mantenía la mirada fija hacia el cielo, caminando. Él ni siquiera lo escuchaba. Él era demasiado grande para escucharlo. Ciego, cierto. Los hombres grandes no se percatan de tonterías como esa. Simplemente lo ignoran. Ellos conocen el origen de dónde proviene. Ellos solo continúan. Jesús tenía una cosa que hacer, tenía un trabajo que hacer. Eso era hacer la voluntad del Padre. Y eso era todo lo que estaba en su mente y corazón. Párrafo 28, por último. Cualquier otro hombre que esté ungido por Dios es demasiado grande para escuchar críticas y cosas por el estilo. Ellos tienen un trabajo que hacer. Eso es obedecer a Dios. Dios se encargará del resto. Solo observen, observen lo que le sucedió a esa clase de gente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudieran salir del infierno esta noche? ¿Qué harían? Me imagino que habría un llamado al altar, chapado a la antigua, de seguro, pero ellos no pueden. Su actitud hacia el Hijo de Dios allá selló su destino, y su actitud hacia él esta noche hará lo mismo por ustedes, correcto. Ya sea que ustedes lo meten adentro o lo sellan afuera, y obsérvenlo a él a medida que marca, sigue caminando. El mundo entero, cada pecado que alguna vez fue cometido desde Adán hasta el último mortal que vivirá en la tierra, recayó sobre sus hombros. Gritando y llorando, todos gritando, clamando una cosa y otra, y él caminó hacia el Calvario. Él iba subiendo a Jerusalén en ese momento para ser ofrecido. Él lo sabía. Él sabía para qué estaba aquí. Había tratado de decirle a sus discípulos, pero ellos no podían entenderlo. Él dijo, hablas en alegorías. No sabemos de lo que estás hablando. Parecía que nadie le entendía a él. Él fue malentendido. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano.
Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 29 al 31. Hermana Rosalia, confirme el audio, para que le saque el audio. Ahí, hermano, ¿me escucha? Sí, hermana, ahí sí. Ya. Continuando con el mensaje Bartimeo el Ciego, el 7 de abril de 1956, párrafo 29. Y todos los que intentan vivir ante Dios correctamente son malentendidos. Eso es cierto. La gente los malentiende. Ellos piensan que hay algo mal con ustedes. A veces se les considera neuróticos cuando realmente intentan vivir la verdad, vivir leales y fieles a Dios, porque no beben ni toman en una fiesta sociable. Y ese es el problema de nuestro país hoy en día. Tenemos demasiadas fiestas sociales de esas cosas. ¿Cuál es el problema con la Iglesia Cristiana de América? Tenemos demasiado de eso aconteciendo bajo el nombre de cristianismo. Oh, amigos, esta pudiera ser nuestra última noche en la tierra. ¿Cómo sabemos? Esta pudiera ser la última hora en la que tendremos tiempo de tomar una decisión, ¿correcto? Deben pensar en eso. Ustedes no saben exactamente en qué minuto u hora puede ser llamado para responder en el juicio. Y entonces usted no va a ser juzgado como un pecador. Será juzgado como uno que ha rechazado lo que ha escuchado. La fe viene por el oír. 30. Y puedo ver al ciego y la gente atropellándolo. Jesús yendo por el camino. Mientras salía por las puertas, la gente gritaba y vociferaba y comportándose de esa manera, a unas 50 o 100 yardas, entre paréntesis de 95 a 91 metros, de donde estaba sentado el limosnero ciego. Y él siguió clamando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Van a crucificar a un criminal? ¿Qué es este hombre del que están hablando, tratando de amenazarlo y diciéndole si él puede sanar a los enfermos, que haga ciertas cosas, y si él puede resucitar a los muertos, que suba al cementerio y los resucite a todos? ¿Por qué están gritando sobre eso? En cualquier caso, ¿quién es el hombre? Nadie parecía responder. Finalmente, una mujer joven, Rebeca, tal vez, entre paréntesis, la esposa de Zaqueo, después de esa mañana, cuando su esposo se convirtió, ella se agachó y dijo, «Buen señor, tal vez usted no lo sepa. Usted es un hombre pobre. Me siento apenada por usted en sus harapos. Pero, amable señora, dígame, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez leyó en las Escrituras que el Mesías vendría? Oh, sí, recién estaba pensando en eso. El hijo de David. Sí, sí, Rebeca dijo, ese es él, el hijo de David. Sí, he oído que él estaría un día en la tierra o cuando él venga. ¿Qué alegría habrá cuando venga? Una muchedumbre como esta no va a estar con alaridos. Pero, señor, se equivoca. Ahí va el hijo de David. Ese es él. Oh, ¿me quiere decir que el mundo lo está tratando de esa manera? ¿Ese es él? Lo vienen siguiendo los ángeles. ¿Lo vienen siguiendo los ángeles? ¿Qué clase de compañía trae? Él camina solo. Él es un hombre rechazado. Su mensaje ha sido rechazado, pero él ha sanado a los enfermos. Dios ha probado estar con él mediante señales y maravillas con él. Él es el Hijo de Dios. Entonces puedo ver al anciano limosnero gritar con toda su fuerza. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La última oportunidad que va a tener, la primera vez que se le presentó. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Alguien lo empuja hacia atrás, dice, oh, cállate. Lo empuja hacia atrás de esa manera. Él dice, ten misericordia tú, hijo de David, ten misericordia. Párrafo 31 por último.
¿Cómo podría él escucharlo cuando hay unas 5,000 o 6,000 personas quizás gritando, tú fanático, vamos aquí al cementerio, resucita a nuestro ti? Sí. Él murió hace 20 años. Ja. Oh, tú que levantaste a Lázaro de la tumba. Tonterías, qué fácil. Sabemos que tú lo llevaste allá y que los discípulos arreglaron todo eso. Es una farsa, no hay nada en eso. Oh, sube acá y resucita a los muertos aquí para nosotros, entonces te creeremos. Y esos no eran solo los pecadores. Eran pecadores, por supuesto, pero eran rabinos y sacerdotes que deberían haber sabido mejor, ¿correcto? Tú que destruyes el templo y lo levantas, realiza un milagro ante mis ojos. Queremos verte hacer algo. Oh, te vimos cuando te levantaste. Te vimos cuando te llevaste a ese pequeño hombre de negocios esta mañana. Se ha vuelto loco desde que hablaste con él. Pero déjame decirte algo. Déjanos verte hacer un milagro y te creeremos. Jesús siguió caminando. Jesús nunca tocará o prestará atención a nadie así. Y si ustedes tienen esa clase de actitud, ya saben en dónde están parados y con qué grupo se están asociando, ¿correcto? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana, hermanos y hermanas. Hoy tenemos prédica. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos y gracias a Dios por habernos permitido acercarnos a Él a través del compañerismo de la lectura. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias por una oportunidad más que tú nos has permitido, Señor, unirnos de esta manera, sabiendo de que cuando vio Daniel que él quería ver estas cosas, pero se le dijo que le cierre el libro, que estas cosas iban a ser cuando la ciencia aumente. Entonces hoy es el tiempo que nosotros hemos tenido esta grande oportunidad, oh Padre. Lo mismo dijiste con Juan, oh Padre amado, cuando él iba a escribir los siete truenos, vio una voz, le dijo, no escribas que esto es para el séptimo ángel. Entonces, qué privilegiados somos. Apocalipsis 17 vino en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste, los siervos, los profetas. Eso ya pasó. Dejó mensajes más de 1,200. ¿Y qué hace el mundo, oh Padre amado? Tenga misericordia. Apocalipsis 10:8 al 11 en la escena, Señor. Tú enviaste en este último tiempo la unción del águila. El espíritu de sabiduría en este último tiempo, Padre. Entonces no hay para qué decir que no estás accionando, o no estás tú en la escena, oh Padre amado, tú enviaste a todo lo que podemos tener, pero, oh Señor Dios, permite que lo hagamos, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado. La razón y el motivo por el que hacemos, nos reunimos, es porque queremos cumplir, Señor, tu promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, oh Padre. Qué grandes promesas que tú nos has dado, Señor. Y esto estaba programado desde antes de la fundación del mundo. Incluso cuando tú estabas arriba en la eternidad, Señor, cuando tú eras el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre. Desde ahí tú iniciaste este programa. Te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, oh Padre. Luego formaste el mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y desde ahí ha venido el tiempo, hemos entrado a un espacio llamado tiempo, Padre, y nos encontramos aquí en esta cena. Por eso nosotros somos peregrinos. Muchos tendremos apenas 30, 40 años, máximo 70, 80 años de vida, pero nos iremos, oh Señor. Pero ¿qué hemos hecho cuando hemos venido a esta tierra, oh Padre amado? Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos unos buenos pies, buenas piernas para caminar, buenos brazos para trabajar, la vista para ver, los ojos, igual, Señor, los oídos para escuchar, oh Padre. Y a veces pensamos que nosotros somos el dueño de nuestra vida. Uno a veces piensa que tiene que ordenar a vuestro propio cuerpo, decir, camina, mira, observa, pero no nos damos cuenta de que no podemos decirle al corazón, párate o mueve.
ese corazón que los científicos han puesto del tamaño de una palma de la mano. No, no iguala, oh Padre amado, con una maquinaria más poderosa del mundo que haya hecho el hombre intelectual, oh Padre amado. Esa es la esencia mismo tuya, oh Padre de vida eterna. Ese abismo clamando a otro abismo, estamos aquí en la escena, Señor, llamándote, oh Padre. Más adelante tenemos la prédica, Padre amado, y queremos estar con la unción de vida, Señor. Une a todas esas unciones para ver un culto glorioso de este mensaje glorioso, de este tiempo glorioso que estamos viviendo, Padre. El mundo pereciendo, pero hay personas con percepción profética que lo están captando todas estas cosas, Señor. Gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena y los que también han estado escuchando a través de otros medios, oh Padre, tú dijiste, bienaventurados los que están oyendo también, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que cada uno que ha escuchado, que cada uno ha estado leyendo, Señor, que quede grabado, como le dijo a David, amara en la almohada de la cama, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, una vez más, que nos unjas con tu Santo Espíritu más adelante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Señor Jesucristo les bendiga. Shalom. Amén, hermanos. Sí, hermano Santiago, hermano José, hermana Reina, Dios le bendiga, shalom. Shalom, 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 hermana Rosalia. Hermano Alfonso. Shalom, hermano Alfonso. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó.
ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó.
ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.